shot it from the rooftops. I got it. Jump out of a window. You call me. You can take as much film as you want. Make sure you get him. Sí, sí, normalmente, sí. Si fuera de, por ejemplo, ese queda. Si fuera de aquí y alguien lo llega a hallar en el cafetal y la logró agarrar, le tocó a la pobrecita. Se los come. Oh my god, they eat them, really. Qué rico está este, ve. Wow. Let me try this one. Nosotros le llamamos café cereza o café uva, pero es por la asimilación. Está bien dulcito. Si ustedes lo prueban, por eso la dulzura. Incluso si ustedes hacen esto, damos cuántas piezas. ¿Es un coffee bean? Son unas 12 semillas. Entonces, eso es. La dulce es esta mielita. ¿Y nace un arbolito de aquí o no? De ahí nace. ¿De quién es? De ahí nace. Ajá, se buscan los mejores granos para luego plantarlos, sembrarlos. Pero para producirse, ¿hay hembra y varón o no? Y en ese caso, se siembra y después se ve el árbol. Hembra o varón. Aunque la mayoría todos se mantienen en el mismo. They're so cute. No es como hay algunos, como en el caso de las pacayos, pero de que si se fue muy alto y no da la pacaya. We all have our own coffee seeds. I wish we brought little bags to take them. Los que salen así como varón. El varón da también. El varón da, pero es tal vez mínimo. Mínimo. No va a dar, no va a ser de que no dio nada, ¿verdad? Si no te da, pero es bastante mínimo. Entonces, estos son, como lo probaron, es dulcito. Vamos a ver más adelante de que con esa dulzura, con esa capa pegajosa, nosotros le llamamos mucílago o esa miel, ¿verdad? Entonces, con el papeleo y al final solo le entregamos el dinero. El primer paso que ellos van a hacer es estacionarse en la báscula. Donde este carro está, es la báscula. Si ustedes se dan cuenta, hay como una línea amarilla, ¿verdad? Toda esa línea amarilla es la báscula. Entonces, el camión viene, se estaciona y hay una persona en oficina que le va a tomar el peso completo. El camión más el café. Cuando él indique el peso completo, le va a indicar un número de pila al que él debe de ir a depositar el café. Se pueden ver 11, 12, 13 y 14. Ellos van, vacían el café y luego regresan a pesar su nuevo. Ajá. Pila número 12. También viene, se estaciona y va a empezar a depositar todo el grano aquí, solo el grano. Ya cuando el grano está aquí, ellos se van y nosotros debemos de empezar a procesarlo. Para empezar a procesarlo, lo vamos a mover con agua. Tenemos la pasta. Ya la válvula y se deja caer el chorro de agua sobre el café. El agua lo que va a hacer es empezar a correr por el canal que se puede ver al final de ella. Entonces se empieza a traer al mismo tiempo todo el grano. Se abre la compuerta que está ahí. En ese momento ya va a estar limpio esto, ¿verdad? Pero se abre la compuerta, el café ingresa y en ese como tamborcito, por decirlo así, hay una turbina dentro de él. La turbina está girando. Donde ella gira, produce presión. Por la presión que produce, va a enviar el café y el agua hacia arriba. Hasta hacerlo llegar al sifón de flote, queda el tipo cono que tenemos allá. En el momento que llega allá, ya se va a encontrar y ya se trae el café. Normalmente las fincas empiezan a venir a las 3, 4 de la tarde. Aquí también los tamaños, estos son sacos pequeños. También pueden venir sacos bastante grandes. Entonces que puede venir a otra finca y decir, depende. Sí, también puede venir. Y entonces yo les quiero mandar el café. Y se les puede comprar. Solo que hay que hacerle una prueba de catación para identificar que es el I know. Nosotros empezamos a hacer como esto. Eso van a ir contando ellos, qué tanta miel traen, porque hay algunos frutos que vienen resecos, no traen mucha miel. Entonces, dependiendo de eso, hasta él se va a dar cuenta si el café tuvo su maduración adecuada o no venía. Así como en este, que vieron que habían unos frutos
como amarillentos, como anaranjados. Esos frutos todavía les falta maduración, entonces no traen la misma miel que un grano que ya viene completamente maduro. El día siguiente, en la mañana, empiezan ellos a procesarlo. Y cuando el café lo están trayendo, por ejemplo, lo van a transportar por ese canal. Se solo abren la compuerta y el café pergamino va a ingresar aquí. Cuando él ingresa, él trae el agua con la que estamos transportándolo y la miel, que es la que necesitamos separar, ¿verdad? Entonces, para que el café pierda tanto el agua como la miel, debe pasar en un periodo de reposo de entre 6 hasta 24 horas. El tiempo va a depender de la cantidad de café. Si eran, por ejemplo, unos 20 sacos, en 6 horas va a estar listo, pero si llegara a estar completamente llena de café, va a tardar hasta 24 horas por el volumen. Va a traer como granos pegados. En el momento que traiga esos granos pegados, lo que va a hacer es como sacudir. Si el café cae con facilidad, significa que el café ya no tiene miel. Pero si queda pegado, pues a que cae con facilidad, eso es de que el café todavía tiene mucha miel. Right here are they brought them and they left the cover and the juice, the whole thing, and they just left it to dry like that. And then the one over there. That's kind of like caramel. No, they only first took off the first one. And the white one. And it's very good. And then these right here, the blonde ones, are the, like this one's right here, this with everything off. There's just one. Este está secando, se está deshidratando junto con la cáscara. Entonces, como les mencionaba, va a tender a ser con notas más mielosas, más así a frutos rojos, vinosas. A su 12% de humedad. O sea que al secarse, la semilla se vuelve más chica. Se va a hacer más pequeña. O sea que pierde. Oh, wow. Pero esto más para secarlo, no para tostarlo. Esto es solo para secarlo. Allá es la producción del aire caliente. Luego tenemos el cilindro completo, que es una secadora. Tenemos 5 de ellos, ya que 5 secadoras. Cada una tiene una capacidad para poder secar 10.000 libras en cada 48 horas. Se están trabajando las 5 hasta 50.000 libras de café en cada 48 horas. Pero como ustedes se dan cuenta, que ella lleva un giro súper lento, ¿verdad? Cuando ella está aquí, hay una persona de que viene y que está tomando muestras de café. Cuando él toma las muestras de café, va a ir sesionando si el café está listo o todavía mantiene humedad. Si ustedes se dan cuenta, aquí es mucho más fácil quitar la cascarita, el pergamino. Al inicio, como estaba resbaladizo por la miel, no se le podía ni quitar ni quebrar, ¿verdad? Mientras que aquí, ya le podemos quitar esa cascarita. Ya está completamente muerto ahí. Pero todavía tiene humedad. ¿Por qué? Todavía hay partes como blanquitas. Para que el café esté ya en su 12% de humedad, debe estar verde grisoso. O sea, te das cuenta que la maquinaria es bastante antigua. Sí, bastante. Pero funciona. Ya te das cuenta, todas están funcionando. Así como aquella, si no funciona la maquinita que está yo, pero tienen hecho alguno adelante para que la propia maquinaria siga trabajando. Es un generador. La secadora, todo hay que traerlo aquí a guardarlo. E incluso ahorita la bodega está vacía. ¿Por qué? A finales de marzo solo vamos a poder caminar dentro de la línea amarilla, porque todo esto va a estar lleno de café y va a estar arriba de las lámparas. Ahora se pueden imaginar por qué les digo que está vacía, ¿verdad? ¿Y cómo sube hasta ahí arriba? Va a ser manual y por rampas. Como la que está al final. Si ustedes se dan cuenta, ya hay unos blancos para hacia la caja de madera y como un tipo de escalera, aquí un tablón, ¿verdad? Por ahí es donde van a ir subiendo. Wow. El café va a empezar a caer en la parte de arriba, la máquina va a estar en vibración y le va a estar saliendo aire hacia arriba. Entonces, por el estilo de la vibración y el aire, lo que van a hacer es separar el café por tamaño. El grano más grande va a quedar arriba y el más chiquito va a ir cayendo abajo. Normalmente aquí cae lo más dañado. Sí, ahí. Sí. Aquí también nos podemos dar cuenta que lo separamos por tamaños. Un café de buena calidad se va a mantener sobre la zaranda 17, 16 y 15, que la zaranda 17 es la que tiene el agujerito más grande. De allí va disminuyendo el tamaño del agujerito.
Ya, esta es la zaranda, es bajo la zaranda 13, que es el agujerito más chiquito. Entonces, ese café es el que no continúa con un buen calidad. Y ese se quedó y solo va a continuar lo mejor. Y ya solo dejó el agujerito, pero se come todo lo de adentro. Entonces lo deja hueco. Al dejarlo hueco, tiene tamaño, pero no peso. O sea, aquí es donde queda. De, entonces se separó. Es de buena calidad, es el que ha salido de aquí, pero de aquí lo de... De hecho, solo por mujeres, ellas van a estar sentadas aquí, esta es una faja. La faja lo que va a hacer es avanzar 4 metros y al haber avanzado 4 metros, ella se detiene. Entonces, por un periodo de 2 minutos, ella va a estar estable, ellas deben de agarrar su parte de café y empezar a quitar todos los granos dañados que se puedan encontrar o que aún pueda traer. En esos granos dañados van a ir todos los granos negros, granos blancos, amarillos, quebrados, con agujerito de la semilla. Todo eso se va a ir extrayendo. Se va a ir extrayendo. En cuanto avanza, se detiene. Cuando ella se detiene, ella la agarra en su parte y empiezan a quitar todo lo malo. 2 minutos. A veces, dependiendo qué tan rápido, qué tan limpio esté, así el tiempo. Porque aquí en este es menos del minuto. Pero hay momentos en los que 2 minutos. Y hay momentos en los que la banda se mueve a los 5 minutos. Cuando se mueve a los 5 minutos es porque está súper sucio. Le necesita más tiempo para mayor limpieza. Por ejemplo, ella lo está limpiando los 4 metros, otra lo va a limpiar. Ahí le avanzó, se detiene y otra lo limpia. O sea, ajá, que no se les escapa nada. No se escapa, ajá. Entonces aquí va a ir quedando, o sea, va a ir haciendo la limpieza general. Y, por ejemplo, si hacemos el conteo, hay un aproximado de 20 metros, de entre esto y el regreso, 20 metros. Entonces, si va por cada 4 o 5 metros, digamos que por aproximadamente 4 a 5 mujeres ha pasado el café cuando pasa aquí. O sea que son 2 minutos, viene siendo casi 20 minutos. Oh. Va, pero pasó eso. Agricore, del nombre de la finca que lo va a exportar. Omoa Exótico es otra variedad de café, recién está saliendo. 09, código de país exportador. 498, el código del exportador. 11 del lote de exportación de ellos. Y luego, ¿hacia dónde va? Illy Café, Trieste, va para Italia. Van a necesitar hasta 350 grados en el mismo tiempo, porque si le dan más tiempo se alarga el proceso de tueste y disminuye la calidad. O sea que todo el café que venden aquí ya va tostado y listo, solo ya va tostado. Ajá. No venden el grano. Se puede, pero ya en ese momento es aspiradora, lo que hace succionar el café, se lo va a ir llevando para traerlo aquí. Luego lo que vamos a hacer es ir moviendo las compuertas para que el café vaya bajando, y prácticamente este del molino. Esta es la parte del molino y en la parte de adelante se recibe el producto ya molido. Y aquí acaba el proceso. Y acá el proceso. Luego se empaca y obtenemos el producto final. Ahora, el clásico y el premium son cafés un poco más suaves, más tranquilos, no tienen mucha acidez, no son muy fuertes, no son muy amargos. Están fabricados mayormente para personas del país de que no les gusta mucho lo fuerte, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Mientras que estos otros 5 son calidad gourmet, arriba de 1200 metros sobre el nivel del mar. Y lo que va a influir son las variedades. Estos 3 son variedad Bourbon. Este es Pacamayo y este es Geisha. Por ejemplo, con estos 3 que son Bourbon, los 3 son el mismo grano. Pero como le hicimos proceso distinto, va a cambiar. Este es el que tomamos, un proceso lavado. Normalmente tiende a tener esa acidez balanceada, notas cítricas, ser un poquito fuerte, que es lo propio de Elber, y la dulzura. Luego viene el honey. El honey se hace un poco más suave, pero aumentan esas notas caramelizadas, esas notas mielosas. Y la acidez también, ¿verdad? Luego, el natural, que es el grano que vimos con la cereza. Ajá, que se está secando junto con la primera cáscara. Entonces este va a tender a ser con notas más frutos rojos, a notas vinosas, la fermentación de las uvas, a ciruela, del olor de él, sabor de él. Ajá. Y luego viene este, Pacamara, el café con notas de chocolatadas, un grano grande, nota de chocolatada, una acidez balanceada, también es fuerte, incluso un poquito más fuerte que este. Y viene el Geisha. Todo productor o consumidor de café va a identificar este grano como un té del café, porque es de los más suaves que pueden haber, pero lo que más lo identifica o lo que lo hace famoso son sus notas cítricas y florales. Uh-huh. Cítrico, como la piel de la naranja o limón, lo floral como el jazmín. Ahí no es que le agreguemos saborizantes, sino que ya ellos nos dan sus atributos. Claro. Ajá. Nosotros tenemos dos letras, una A y una B.
Ahorita lo que vamos a hacer es la toma de fragancia. La fragancia es oler el producto en seco. Después vamos a obtener el aroma. Oler el café. Es el color como canela. Natural. That's funny. Este huele como viejo. Y este huele como... Este siento que probablemente esté más rico este. Yeah, this one kind of smells like dirt, like not dirt, but like plain. Bien rico este. B, yeah. B smells more like sweet. Yeah, sweet. Pero no tiene canela, ¿verdad? ¿O sí? No. Es más suave. Es súper suave. Más volátil, se puede decir. Sí, es que... En el B es acanelado. Acanelado. Esa es el... Panela también se logra sentir esa dulzura de panela. Como más fuerte, canela. Más fuerte, ajá. ¿Verificar? Sí, se mantiene. Y cambia el olor. Cambió. Oh. Abajo está, ajá, otro aroma. El cambio. Completamente diferente. Más fuerte, más oscuro. A probar hasta 20 muestras de café al mismo tiempo. Entonces. Y la muestra, la prueban hasta 3 veces. Imagínense, voy a probar este café a una bolsa cada uno, ya sea molido o en grano. Ustedes deciden la presentación en esta, ¿vale? Oh, holy hell, I don't like that. Ah, sí, pues sí, eso está mejor. He started seeking it. Daddy, don't. Oh. Oh, daddy! 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 Haley, get off my finger! Yeah. Okay, guys, we're here in Acaco, but we're in like the centro, which is like by the parque, and they have a whole bunch of stores and restaurants here, and we're looking for some atole, and what else? I want one, what are those things called? They're like pink little circles, and they're dulce. So I'm looking for just cute little things that they sell at the little market stores. This is a bag that I got from the store because I really liked it. Reminded me of an airplane bag. So it's a Wrangler. Daddy, look at this thing. Toyota. That's what I want. Diesel. Look. Okay, here we have atol de arroz con leche, and Daddy, tell them what you have. Chupo. Atol de chupo. Chupo. Atol chupo. Let's sit right here, Daddy. Right here by the pool. Hey, get a picture of me. I got my food. This is salmon. Al horno. Vegetables, white rice. They come with a side of tortilla, and Haley got pasta bolognese. And this is so yummy.